Vinimos al parque para luego irnos al museo y estamos comiendo. Carly, ven. Miren, miren, miren la muchacha esta. Y estoy con la suegra y el pro. Amores. Dios mío, esa muchacha. Mira, ve. Jenny. Ya ven. Estamos en Central Park. Miren aquella dos. Miren, 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 miren. Miren, miren. Ay, mira el pelo, el muchachito. El día está precioso, está soleado y el parque está lleno. Aunque Central Park siempre está lleno de gente. Aquí siempre, miren ese árbol, qué precioso. Miren para eso. Mamá. Me compré una hamburguesa y por error me la pedí con pan de pretzel. Y ese pan es duro. Ya estoy en yuga. Ten cuidado, mamá. Y se cayó y le y la cara le cayó en el lodo. En el lodo, mi amor, la cara. Yo estoy viniendo al parque todos los fines de semana porque yo dije que no me iba a quedar en mi casa trancada. So salí para ir para el museo. Estamos aquí. Yo lo que hago es que se la llevo, después la meto en la misma bolsa y me la llevo. Después la tiene. Dame eso, ven, dámelo. ¡Dámelo! ¡Dame la caja! No, no, no va a entrar la mamá. No, dámela, dámela. Dámela. Ahí. Ya llegamos al museo. Y las bebas se durmieron. Ahí están los monos. Aquí está esto. Que no sé qué es. Vamos, porque esto es grande. Si nos quedamos aquí, no avanzamos. Y los elefantes. Ahí dice que es, pero yo no me paro a leer nada. Aquí está este. Miren qué nice. Mira el león con su leona. Aquí eso es de grande. Oh my gosh. Oh my gosh.
Mírenlos, qué preciosos, qué grandotes. Este. ¿Qué hice tan grande también? Mira el bebé. Qué grande, oh my gosh. Miren qué fuerte. Y grande. Estos animales. Qué grandote. Miren los elefantes. Qué grandototes son. Qué preciosotes son. A mí me encantan los elefantes. Velos, bellísimo. Ya yo vi todo esto, señores. Yo he venido dos veces. He venido dos veces al museo ya. Y sigo viniendo a ver todo lo que hay. Miren qué fabuloso. Esto es de los mexicanos. Ah, no, mentira, este es India. India of Amazonas. Dejé a la suegra botada, ahorita me pierdo. Y no sabe ella dónde yo ando. Miren. Déjenme buscarla porque ahorita se va ella por otro lado. A mí me encanta el museo, es como tan relajante. Es súper relajante.
por fin que se despertó. Aleluya. Amor, mira eso, qué preciosísimo. Ah. Amor, te despertaste. Ay, qué pereza, qué pereza. Qué pereza. Esto es precioso. Estoy en el área que es de los animales marinos, los peces. Miren qué bello, me encanta. Y aquí adentro está la ballena. La suegra me estaba esperando. Miren a la ballena. Ya casi están cerrando el museo, porque al parecer llegamos tarde. Yo ni sé a qué hora vinimos. Miren los animales que de luces. Aquí están los de luces, los que son lumínicos en la oscuridad. Los que son así lumínicos son los que son más profundo. Los animales que van más abajo de... Miren aquí. Miren la ballena. Mírenla ahí. Esa es la ballena. Miren el pingüino. Me voy a acostumbrar a siempre salir y a no quedarme en mi casa trancada, porque en New York hay montones de cosas donde uno va a visitar y uno siempre está trancado. So, a uno se le están pasando los años trancados sin hacer nada y hay montones de cosas que ver. Miren qué grande. Yo no sé, yo soy rara porque no me gustan mucho los animales marinos. No me gustan. Amor, mi vida se despertó ya. Aquí están los tiburones. Muy rápido. La ballena. Por eso se llama ballena, porque ballena. Salgo usted primero. Las niñas se despertaron. Miren estos, qué grandototes.